El alcalde de Chiclana ha visitado este mediodía a la chiclanera Juana Morales Rendón con motivo de su 100 cumpleaños. José María Román le ha entregado la insignia de la ciudad y ha mostrado su satisfacción por la gran acogida por parte de esta vecina que tiene 6 hijos, 13 nietos y 18 bisnietos. También desde la Asociación de Vecinos de La Paz le han hecho entrega de una placa conmemorativa y un ramo de flores a Juana, mientras que sus vecinas le han regalado un cuadro. ¿Lleva viviendo aquí cuánto tiempo? Oh, ni aquí en esta casa. 50 años. 40 y tantos. Yo tenía 3 añitos, 40 y tantos, sí. Vivimos aquí en esta casa. 40. Yo vivía en el campo. En el campo. Unas veces bien, otras veces mal. Mi marido me hizo un horno. Yo me asaba. Y echaba para el horno. Y cuando estaba cocido, lo sacaba, cortaba un pedazo, echaba aceite a comer. Y todo el día bebiendo agua. Del pan con aceite. Del pan con aceite. Un pringón. Todo el día bebiendo agua, todo el día bebiendo. Pues nada, cayó malamente el pan con aceite. No, que va. Juana Morales, que lleva viviendo en su actual domicilio en la calle Oviedo desde hace más de 40 años, ha pasado gran parte de su vida en el campo, en la zona del Inglés. Recordaba con cariño algunos retazos de su vida, como el día que su marido le hizo un horno en el que ella hacía el pan para comerlo con aceite. Juana también recordaba sus paseos andando para ir al pueblo durante unos 8 kilómetros o el incendio en su choza, que tuvo que extinguir como parte de esas vivencias que almacena su mente en este siglo de vida.